Sube cuando estés listo. No, pues ya estoy listo. Pues ya qué. ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Coldwyn. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Dunwall Tower con la difunta emperatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto. Ajá. Seguro que nos descubrirán. Tendrás que apagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Quizá incluso más que Pierre. Tiene toda Dunwall dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero ¿qué sabré yo? Solo soy un viejo. Nos vemos en los soportales bajo la casa de Sokolov cuando acabes, Corvo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores. El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No, no le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. Se le da una paliza de muerte. ¿Por acá qué hay? Creo que no, ¿verdad? Creo que no había nada. Ciudadanos y visitantes. Huelo huesos en los postes. Por orden del regente, sangre bajo comienza las el toque de queda. Hombres muertos al no se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Tenían la oportunidad desde de ahora pasarme queda rápido. Queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Ah, mira, ves, aquí están estos planos. Acá una llavecita, perfecto. Ah, no. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana claro. Al amanecer. No hay problema, cállate. No, no te preocupes. No, no, no te preocupes. No hay problemas, güey, ¿no? No hay prun por caerte. No, no, como si no tuviéramos esta cosa. No hay pedo, no te caigas, no hay pedo, no hay pedo. Ahora sí le vamos a hacer daño.
Mira, guachito. Bueno, no. Si quieres volver a apostar a los sabuesos. Ahora no, ¿vale? Acá sí podemos conseguir comida. Bloqueado desde el otro lado. Estar bloqueado desde el otro lado. Y sí está la runa ahí, ¿eh? Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Me vieron. Ah, no, mira qué tonta. Si puedo pasar por aquí. Sé que aquí pasa algo. No. Pienso llegar al fondo de esto. No habrá sido nada. No habrá sido nada. No vas a caer, güey. Eso. Ahora, si gustas saltar, eso. Aquí está nuestro runita. Eso es todo. Ahora con cuidado. Sé que he oído algo. Tiene que estar por aquí. Ahí está. Ahora. Por allá puedo pasar por los focos o puedo ir por aquí. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede Mira, cruzar si llego. El puente de Coldwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, llego, ¿me voy por ahí o qué? Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Coldwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Puede ser ese güey, o me regreso y ya me voy por los focos. Es más rápido, creo yo, ¿no? A ver. Más fácil. Maldita sea la bestia y este toque de queda. ¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos, señor Pratchett.
Hasta un hombre rico como usted necesita a la guardia. Bandas cortan pescuezos y destrozan ventanas. Y los afligidos, perdón, las víctimas de la peste son peores. Insinúa que los regentes se equivocan al imponer un toque de queda. Es inútil que intentes. Yo me acuerdo de un acertijo. Pero no me acuerdo de los números 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4. Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, siete. Cuatro, cuatro, tres, siete, cuatro, siete, tres, cuatro. Siete, tres, yes, vámonos. Ya apenas va entrando a su casa. Córrele, 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 córrele. Que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea, que no nos vea. Al lado hay uno. Está en el piso de abajo, ¿no? En el piso de abajo hay comida. Ah, pero vámonos. Ese güey está como preocupado, ¿no? Porque mira, ahí hay un muerto, güey. ¿Quién crees que lo haya matado? Tranquilo, señor. Ah, es que mira, con razón. Aquí hay un... Día 6 del mes de la lluvia. Mi primo Emuel llegará pronto con un ave para usar. Ah, están haciendo sacrificios, mira. Están haciendo sacrificios al forastero, supongo. Y aquí está la otra runa. Oh. Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas. Y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas, pero él no es especial como tú. No fue elegido ni portará mi marca, así que no desentrañará sus secretos. Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él. Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado. Celebra desagradables rituales bajo la antigua abadía. Pero si en serio quisiera conocerme, debería empezar por tratar de ser más interesante. Maldita sea. Sabes que esos son muchos tips malos, ¿no? Lo sabes, ¿no? Allá hay cosas interesantes, nada más. ¡Oh! Nos volvemos a caer, ¿eh? Ok.
que ya no hay nadie. No, creo que no. Genial. Lo que yo quiero no está de este lado. Ah, no, sí. No lo ves, no lo ves. Yo tengo que ir hacia allá, ¿verdad? Creo que voy al revés. Acá creo que no hay nadie por aquí, ¿verdad? No, no he visto a nadie en las calles. Ah, esta es la casa al que le robé. ¡No! ¡Oh! Entonces, ya no sé para dónde ir, pero... A ver, vamos a grabar. Nosotros íbamos hacia acá, ¿no? Para allá. Pero para allá... Ay, no sé si llegue la neta, mejor ocupo esto. Vamos hasta acá. Esta es otra casa, mira. Pero aquí hay personas muertillas. Muertadas. A lo mejor son por ratas. O la peste. Sí, es por la peste. Acá. Mira, ahí se ve un cuadro. Ah, no, pero es un cuadro de del lugar. Ya podemos entrar, pero la verdad es que no sé si se pueda. Los chicos de Tlatio dicen. Qué buena conversación. Uy. Creo que no me vio. Vale.
me lleva. No puedo subir sin matarlo. Creo que te quedes ahí, carnal. Gracias. Vamos a avanzar. Esto está allá arriba. Va. No. Uf. Voy a mostrar algún video qué pasa cuando se despiertan. A ver, aquí hay que hay una cadena, pero no, mira, esa cadena me trae hasta aquí. Esta cadena es importante saber en dónde está, ¿eh? Y desde dónde está, porque... Ah, no, no está desde abajo. Pero... Déjame ver... ¿Cómo me voy? Hacia acá... Para acá... Por allá... Yo tengo que pasar nada más así, ¿no? No hay bronca, ¿no? ¿O cómo me paso? ¿Nada más así? ¿No me da? ¿Sí? Ah, mira, aquí hay, allá hay un tipo. Creo que hasta acá ya no llega, ¿no? ¿Quieres que suba a comprobar el aceite de ballena? ¿Para qué? Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Y me gusta trepar por los postes. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. No sé por qué me tienen que poner siempre contigo. Ya, los focos ya están apagados. Ya no van a poder poner aceite de ballena. He oído que te dieron una paliza a las cartas. Cállate. Va. De aquí vamos a guardar porque vamos a hacer algo osado. Sí. Sí. Ok. Tenemos que ir para allá, a la casa del Sokolov. Pero que no sé es... ¿Por aquí nadie hace la ronda? ¡Ja! ¡Uf! Sí nos lastimamos, pero poquis. Nos andan comiendo, son...
Hay dos tipos ahí. Es la cadena del baño. Es importante saber de qué es la cadena del baño. Ok. Ok, anotado, anotado, anotado. ¿Quién quiere salir herido? ¿Así tú quién? Sí, hay alguien por aquí. No, yo no creo que haya alguien. No, no creo, no, no creo, no. O no. Buenas noches. No hay nadie. Ah, sí, la música de los esos güeyes que no te hacen el paro. A ver. A ver. Acá no hay nada. Equivoqué de botón. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? Desde luego, eso creo. Pa, 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 para, pa. Vamos a hacernos para atrás porque a lo mejor nos ve. Ahí está el arco voltaico. Ah, no me dice, pero creo que es de ahí. Son un símbolo maravilloso de los avances logrados en la industria y los inventos. Yo no veo si es aceite de ballena. Y recuerda, debemos... Quedaría muy mal en tu historia. Realmente mal que la fábrica se pare estando tú de guardia. Entendido. Chin, estos güeyes estaban haciendo su... Estaban platicando y ese era el tiempo que yo tenía que ocupar en hacer algo, pero no sé qué. Mira, yo creo que el que tengo que matar sí es este güey. ¡No! ¡No! Por ¡cuidado! Ah, sí, es aceite de ballena. Pasto de los peces. Ay, me lleva el demonio. Cómo odio que me descubran. Odio que me descubran. Para allá, para acá, ya no hay nada. Desde luego, eso creo. Es más, no tengo que subirme allá arriba. Pero... ¿Puede? No es a ningún lado, nada más es esconderse. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? Oh, sí, por supuesto. Joder, no, espera. Ahí vienen los dos. ¿Saben qué? Nos vamos a ir a lo
rápido. Acércate más, acércate más. No lo puedo poseer. No, no puedo poseer a las personas todavía. Vamos a ver, poderes aquí. A ver, que me muevo más rápido, por favor. Y eso es todo. Carajos. ¿Por qué estoy atorada? Si tenemos los poderes, hay que utilizarlos, ¿no? El problema es que utilizamos mucho. Hay una allá arriba y hay otra de este lado. Quimerito, señor. Pero, ¿te podemos subir? Ratas, está del otro lado. Está por otra entrada, por aquí. No te voy a sacar, coño, no te voy a sacar. Hija. ¿Para qué quisiéramos esto? Ah, para obtener la otra runa. Nah, ¿verdad? La otra runa creo que está muy allá, ¿no? No, 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 no vamos, no vamos a investigar, no vamos a investigar. Pensando otra vez, ¿no? No, 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 nada de pensar. Tan solo me preguntaba si Sokolov está probando elixires con la gente para curar la peste. ¿Cómo es que siempre pide ciudadanos sanos? Vamos, no sé si entiendes por dónde voy. No tienes cabeza para la filosofía natural. Es evidente que es porque los que ya están enfermos de peste no viven lo suficiente para proporcionar ninguna información útil a Sokolov. Es una lástima, nada más. Como esa mujer del otro día. No estaba nada mal. Parecía buena gente. Es una lástima que tenga que morir. Y encima de esa forma. Escúchame. No es asunto nuestro el cómo o el porqué de las cosas. Y si quieres tus raciones de elixir, te sugiero que dejes de darle vueltas. Son cobayas. Cobayas para los experimentos de Sokolov. Y a mí las cobayas me dan igual. ¿Entendido? Claro. ¿Por
qué preocuparse de un par de asquerosas cobayas? Todas las cobayas mueren tarde o temprano. Mejor que me pregunte por los sonidos que vienen. ¿De dónde estáis? ¿Alguien ya me vio? ¿Qué iba todo eso? Eso está mejor. No, ¿verdad? Ok. ¿Salvamos a esas personas o no? ¿Salvamos a esas personas o no? Es que no lo entiendes. Vamos a morir. Ese loco de Soclo va a hacernos algo terrible. Tenemos que... Oye, ¿puedo comprar tu ración de elixir de hoy? Creo que cambia la combinación. No, es este. ¿Cuántas ratas moviéndose por todas partes? Media ciudad ha muerto. No sobreviviremos 3 meses más. La combinación la tiene la chica de abajo, ¿no? Se lo da como de agradecimiento, creo. ¿Has visto algo aterrador? Cállate. No. A ver. Creo que no era necesario, podíamos llegar así, ¿no? Todos los demás han enfermado. ¿Mataron? Creo que sí se fueron. No, lo mataron a él. Sí, me acuerdo que ellos me dan la caja, la combinación de la caja, pero... No están. ¿Murieron los dos? Hay un montón de ratas, tú.
ya que nos puede salvar. Aunque no sé dónde está ella. Donde quiero estar o no es el edificio donde quiero estar. Se centran ahora en la fórmula 25, que junto con una terapia de mucho calor que me vino muy vivi... Ocúltate en una esquina y vete después. No hay prisa. ¿Dónde está Samuel? Hasta más abajo. Ok. Acá. 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 Vamos. El mismísimo Galeno Real. Sí. Has hecho un gran trabajo. Lo sé. Déjalo aquí, nos marchamos. Todavía no. Necesito más tiempo. Solamente quiero intentar. Y lo vamos a guardar aquí. Y vamos a intentar. ¿Cómo se dice? Robarnos el cuadro de Zócalo, que sé que está en su casa, y ya. Si no podemos, nos vamos. ¿Va? ¿Va o no va? ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Uf! Se supone que de aquí... Voy a hacer un salto doble. Ah, mira, hay unos planos. Ah, me ven por aquí, güey. ¿Me ven o no me ven? No, creo que no me ven. Ah, sí me ve. ¿Cómo salgo? Si sí está en la puerta. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y mira, ah, bueno, pero es, lo que pasa es que no está
No sé si, no sé si abriendo la puerta me vea. Yo recuerdo que el cuadro de Sokolov no está aquí. Ah, no. Es que no hay otra forma de salir de aquí. O sé. ¿No, verdad? Pues ya nos vamos. Pero porque la oportunidad se está yendo. Ok. Gracias. ¿Para allá no puedo ir? Para allá sí. Pero espérame, porque creo que de aquí nos ven. No, no nos ven. Es que no llegamos hasta allá, güey. ¿Eh? Ah, era esto, carnalío. ¡Carnalío! He de mantener este puesto. Se dice que le lleve una botella, se la llevo. Se dice que le lleve comida, se la llevo. Si dice que me desnude, me desnudo. Ay, qué profesional. ¿Te has enterado de que los decanos se llevaron a Maurus por una tontería de magia negra? Vete a encordiar a otro. ¿Dónde está el maldito cuadro de Sokolov con un demonio? En su estudio no estaba. Ah, pero es de esos, es de los rojos. Yo quiero de los azules. ¿Sé cuántos pisos hay aquí, güey? No veo. Es que no sé, güey. Yo creo que esta vieja me va a ver. Está limpiando. Ay, maldita sea. Aquí está. Uy, güey. Hay mucho riesgo. Es muchísimo el arriesgue. ¿Otra vieja? No, joder. Ah, mira, estas viejas no dicen nada. Qué buena onda. Quédate aquí.
Yo digo que me van a ver. Por supuesto. Uy. Quédateme ahí, carnal. Robarme el cuadro no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a volver a guardar aquí. Descubrir, no hay un momento en el que no vea, en que no estén aquí. Mira, se va ese, viene ese de allá, pasa ese de allá. Tengo que crear una distracción o algo así. Y aún así, aunque se distraigan. ¿Los aspirantes son tan flojos como los últimos? No. No jodas. Venga, en pie ya. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Son las armas! ¡Rodeadlo! No. ¡Mucho ojo! ¡No! Yo recuerdo que este tipo no se muera la primera, güey. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? No lo dudes. ¿Sabes qué? No era aquí. No es aquí. Acá. ¿Cómo pudimos dejarlo escapar? Acá. Aquí. Ay, estaba a punto de pasar, güey, así de no hay nadie. Quiero hacer el cuadro de Sokolov y me voy. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Todo esto no se habría puesto tan mal. Esto es ridículo. Estúpidas ratas. Este. Elixir, menuda mierda. Por acá. Vámonos.
Vámonos. Ah, sí sabía que había un cuadro de Sokolov ahí. Ah, mira, pero talismanes de hueso. Y nada más obtuve uno. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Personas inconscientes o cadáveres descubiertos. 3. Necesito los talismanes. Ay, se me olvida que tengo que ponerle. Han preparado una celda para Sokolov en la antigua perrera, llena de lujos. Se llevará una buena impresión al despertarse rodeado de paja y cacas, pero según dicen, ha despertado en sitios peores. Aunque todos lo hemos hecho. Nadie lo hubiera hecho mejor que tú. Los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente y ayudarán a recuperar tu vida. Pronto, no tendremos que ocultarnos más. El galeno real es brillante, pero fue un necio por proteger al Lord Regente. Sokolov nos dio el elixir. Máquinas de guerra. Pudimos ser una gran nación. Ahora paga por tomar partido por un tirano. Te doy las gracias. Si quieres ir a dormir, ahora es el momento. ¿Dónde iban? Antes de dejar de darle las buenas a Emily. Normalmente, soy un filósofo natural, pero hoy considérame un humilde artesano a tu servicio. ¿Oílo? Hoy este güey. Botas y filosas, tipi. Y creo que nada más. Capacidad de virotes, sí. Y choque de espadas, sí. Que mi espada sea mejor, claramente. Acá. Pues, todas, güey, realmente. ¿Cuántas tengo? 8. Bueno, te compro una. Y creo que son... ¡Ah! ¡No puede ser, güey! Tiene nada que me... Tiene nada que me regalen. Atención, ciudadano. Es tarde. Las calles adyacentes... Tranquilo. ¿Tiene lana? No empezaremos el interrogatorio sin ti. Tienen lana, necesito lana. El gobierno real está alterado. Llévale a sus nuevos aconsejos. ¡Quítate, hombre! Con permiso. Bien. Áchales. Pero no voy a preguntar por eso. Bien. Creo que durmiendo se recupera mis poderes. Mis poderes cósmicos. Intenta no hacer mucho ruido. Emily ha tardado mucho en dormirse. Pobrecilla. No pasa nada, estoy aquí. Parece más feliz cuando estás aquí. Aunque sé que tienes cosas importantes. Ahí fuera, en la ciudad.
y no puedo ver a mi madre. Solo quiero una vela. ¿Dónde está Corvo? No es precisamente necesario enseñarle modales en la mesa. Los conoce bien, aunque opte por no hacer uso de ellos. Prefiere sujetar la cuchara por el otro extremo y fingir que es una espada. Entonces, de pronto cambia, se vuelve todo modales y pide organizar un té. Intenté complacerla, pero hay poco que hacer. Sin platos adecuados siquiera. En vez de servilletas de tela, solo tengo un trapo del bar. Jarras de cerveza en lugar de tazas de té. He pedido cosas apropiadas para ella, pero tienen otros asuntos de los que ocuparse. Por ahora, Emily y yo hemos optado por hacernos un juego completo de cena de mentira con papel y cosas que ha encontrado aquí y allá, en el suelo, supongo. No es adecuado para una prenda. Bueno, ya, mucho chisme, ya me voy. Me voy a dormir. Esa niña se fumó de la que se paró a las... Sí. Virotes que no puedo ocupar. Gracias por avisarme que aquí tengo virotes. Dice, todo este asunto de mis hermanos no ha sido nada agradable, así que deseo seguir hablando de ello. No obstante, he de agradecértelo. Has sabido, bla, bla, bla. Ok, me vas a dar lana. Va. Ok. Pues hay que dormir, ¿no? Se fumó de la que separó a los Beatles. Corvo, despierta. ¿Mm? Estabas poniendo caras raras mientras dormías. Me he echado un rato en tu cuarto mientras Alisa estaba ocupada bañándose. Me dijo que cuando hubiese problemas debía venir aquí. Puedes quedarte aquí cuando desees. Calista vendrá cuando acabe de bañarse. Gracias, Corvo. Ya me siento mejor. Vale. Este es el dibujo que hice de ti sin tu terrorífica máscara. Daddy. Oh. Deja de poner cosas en mi mesa, ¿sí? ¿Tú eres Calista? No, tú eres Lidia. No me lo tomes tan mal, pero todas parecen. Buenas tardes. Atención, ciudadanos de Dunwall. El círculo... ¿Qué estás haciendo, bro? Sé lo que parece. Estaba inventando un nuevo tipo de cerradura. Con clavijas, en forma de... copos de nieve. Bueno, vale, uh-huh. No hay cerradura que valga. Es solo que estaba mirando... por la cerradura. Claro. Preferiría que no esperas a la gente aquí, Piero. No lo soportaría si se enterara. Sé que eres un hombre de honor y que puedes matarme en cualquier momento. Y por esas dos razones te pido disculpas y te ruego mucha discreción. Ok. Supongo yo que este es aquí donde está bañando la Calista. Yo tengo que ir para acá. Galeno Real, creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del Imperio. Creo que Corvo es inocente de la muerte de la Emperatriz. Y que el antiguo jefe de espionaje, o Lord Regente, como se hace llamar, es un tirano empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del Imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio por nuestro Lord Regente. Pero sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si
No te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar, en suplicarnos que te dejemos hablar? ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retrato de la querida del Lord Regente, la misma que está financiando los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad, y queremos su nombre. Lo siento mucho, no puedo ayudaros. ¿Ah, no? Sé que formas parte de esta chusma, pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no decíroslo. Tendréis que arrancarme la información por las manos, pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. Vemos si las ratas tienen hambre. Perdona, Sokolov. ¡Ratas, no! ¡Alto! ¡Para! Te diré todo lo que necesites. Me siento obligado a salvaguardar el principal valor intelectual de Dunwall. No puedo contarte más. No se me permitió verle la cara ni conocer su nombre completo. Se hacía llamar Ladyboy. Verás, la pinté de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica, pero ignoro cuál de las boiles. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero me parece que ya no voy a asistir. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle hoy? Sí que es oportuno, Corvo. Pero las Boyle son ricas y despiadadas, así que habrá mucha seguridad. Claro, que tú ya tienes máscara. ¿No es así, Corvo? Sí, podrás mezclarte con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala de la manera que se te ocurra. Estamos muy cerca. Corvo, si haces esto hoy, podremos atacar al mismísimo Lord Regente y poner a Emily en el trono. Que tenga suerte. Juro que yo nunca le vi el rostro. Aunque puedo dar fe de que su trasero es el mejor de la ciudad. Y quizá de todo el imperio. Mira nomás el soporte. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Otro? ¿Podrías darle esta nota a Lord Shaw? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. Típico. ¿Has luchado en alguna batalla naval? Por supuesto. ¿Sentido alguno? Claro. ¿Necesitas mis servicios? Podemos volver rápidamente a mi taller. Estamos en tu taller. Hizo dinero. Tendré que hundir muchos barcos. Eso es lo que hacen las emperatrices, ¿no? Claro. Lo sabía. He leído que algunos piratas llevan brujas que provocan tormentas o hacen que las ballenas las obedezcan, ¿es cierto? Sí, más o menos. Mejor nos callamos.